son dos acciones puntuales, pero que su relación futbolística está rota, también se puede observar durante 90 minutos. Pases de Neymar a Cavani, solo este. En el minuto 61 y de córner, pases de Cavani a Neymar, cero. Vayamos al principio del partido. Durante varias ocasiones, el uruguayo le pide el pase a Neymar, pero el brasileño siempre encuentra una opción que no sea Cavani. La demostración más clara es esta, dos contra dos, y Neymar no duda, pero en las guerras siempre hay aliados. Alves se puso claramente de parte de su amigo. Desde este momento, los centros laterales del brasileño, por lo general, no buscaban la cabeza de Cavani. Ante la duda, Mbappé-Cavani, siempre Mbappé. Por cierto, otro 2 contra 2, esta vez Neymar-Mbappé, y este el resultado. Sí hay feeling, futbolístico y personal, la que le falta con Cavani. Marca el uruguayo, todos celebrando, y dos rezagados, precisamente Alves y Neymar. Ruptura futbolística, personal y virtual.